Y regresamos con Chic y mucho más de gala y de fiesta, no solamente por la calle 8, sino por la presencia de nuestro teacher Salandi. Y les voy a recordar nuestras redes rapidito porque viene nuestra coach espiritual para ver si nos da chance y usted le pregunta y para que además la consulte. Nuestras redes son chicaldia@ebtv.online y nuestro teléfono 786-406-2831. Vamos a ver que mi teacher bello le dé la bienvenida a nuestra coach. A Marsara, estoy feliz de poder estar nuevamente acá y tener la oportunidad de darte la bienvenida, un abrazo y un beso gigante. ¿Cómo estás tú hoy? Bueno, un abrazo grande desde aquí, de la tierra, de las posibilidades y de la Virgen Santísima, acompañándonos siempre. Me da una alegría inmensa verte, que sabes que te quiero mucho. Por ahí te vi ayer de lo más guapo. Y bueno, Gaby, un abrazo grande, mi querida Gaby, que también es una alegría para mí verlos a los dos. Cuéntame, vamos a entrar en materia porque esto pique y se extiende. Vamos a hablar. ¿Qué nos tienes el día de hoy? ¿Qué viene? Te cuento que estamos con despertando un montón de planetas que estaban en retrogradación. Entonces, cuando estos planetas vuelven a su fase retrógrada, estamos como con una energía que empieza progresivamente a desplegarse y entonces la conciencia colectiva se va a elevar, vienen muchas transformaciones. También les cuento, muchachos, que la energía de la Tierra está súper activa y seguramente la semana que viene los volcanes vuelven a hacer erupción. Así que hay que pedir mucho porque la Tierra esté calmadita y porque esos volcanes estén lo más sosegados posible, porque tenemos energía de Plutón activa y eso trae grandes movimientos a nivel de naturaleza. Ay, Dios mío. Mi querida Marsara, yo te tengo que preguntar, porque los Estados Unidos en este momento está analizando la solicitud de apelación de Alex Saab. ¿Qué nos dicen allí los astros? Bueno, te cuento, yo te hablo de lo que yo sé, que es de los planetas y de los astros. El caballero Saab pertenece al signo de Sagitario. El día de ayer entró a Venus, a Sagitario. A título de personal es maravilloso porque eso activa mucha libertad, mucha conexión con las filosofías espirituales. Pero en el caso de estas personas que pertenecen al signo de Sagitario y tantas otras que tienen una energía parecida, van a estar enfrentando temas a nivel legal, porque con el sol en Libra, que es los abogados, los jueces, la legalidad y esta energía de Sagitario. Y bueno, yo les recuerdo que el nodo norte, donde se están dando todavía los eclipses, está en Géminis Sagitario, empiezan procesos legales a destaparse, siempre y cuando debemos recordar que Mercurio todavía está retrógrado y Mercurio es el comunicador. Ay, Dios mío, ese Mercurio nos tiene sufriendo un poquito. Sí, lo que no me gustó fue la palabra libertad para Saab. No, cancelado y transmutado. Total. Pero mira, están pasando cosas en el planeta, sobre todo con la gasolina. Aquí en los Estados Unidos cada vez sube más a raíz del bote de crudo. Pero en Venezuela tenemos mucho tiempo con escasez de gasolina. ¿Qué está pasando con la gasolina? Mira, pareciera que seguimos con muchos problemas a nivel de estos combustibles. Estamos dando los pasos. Uy. Mira que Mercurio está retrógrado. Sí, está retrógrado. Definitivamente, la cosa es... Pero en efecto, sí, nos ha pasado, sí. Para las personas que nos están viendo, espero que tengan el conocimiento. Ha sido, por lo menos aquí en los Estados Unidos, se dice que es el desastre ecológico más grande que se conoce y se calcula que más o menos alrededor de 150 mil galones fueron derramados, afectando obviamente toda la biodiversidad de la costa. Y hay que tener claro que el tema de la gasolina y el precio no es solamente en los Estados Unidos, porque muchas personas piensan que solamente está ocurriendo acá y no, realmente es un problema mundial, está ocurriendo en todos los países. Me ha sorprendido, yo que vivo en Chile y hablo con mi gente, que ha subido de manera exponencial, es sorprendente y ha sido realmente una consecuencia del derrame, también de la situación que ha ocurrido. Pero triste en un país como el nuestro, que es un país petrolero, obvio, con las mayores reservas del mundo, obvio, pero que tengamos a nuestra gente sufriendo por gasolina. Pero es que esa inflación también está afectando a Venezuela y que muchas personas dicen, no, en Venezuela no está pasando nada, y sabemos que sí es así, porque cada día los costos
costos están subiendo más, tomando en cuenta obviamente también la crisis que ha ocurrido con China, con la carga, con los containers. O sea, realmente se ha sumado una y otra cosa para que eso siga ocurriendo. Mire, mi teacher, país. Yo le quería preguntar, aprovechando este momento, ajá, que nos dio Mercurio retrógrado. Así y es que ya sabes que en la frontera, Iván Duque les cantó unas cuantas a Maduro. Sí, señor. Y tenemos ese video. Vamos a lanzarlo. ¿Me ayudas porque allí? Porque está buenísimo. Por favor, adelante el video. Mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura en Venezuela, que ahora salen a hablar de manera bella, invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio, que no pretende el dictador borrar la historia, porque en el año 2015 expulsó colombianos marcándoles sus casas, en la más viva expresión de lo que fueron las tragedias del fascismo en Europa. Que fue el dictador. Qué cosa tan terrible. Tú sabes que yo admiro mucho el utilizar las frases para de alguna manera programar el cerebro en positivo y bajo la verdad. A mí me encanta que utilicen el sesgo de confirmación, pero para una creación positiva, no para una creación negativa. Y Iván Duque se ha mantenido siempre sólido y consolidado en lo que piensa, en lo que cree, en sus criterios y en su posición ante el régimen y dictadura, palabra textual que utilizó él. Ahora, yo siempre digo que cuando la neurooratoria nos habla a través de la realidad de nuestra parte fisiológica, es muy notorio lo que puede tener nuestro cuerpo. Puedes ver, Gabriela, que tuvo la vena de la parte frontal totalmente marcada, sí. Los vasodilatadores hicieron además una vasodilatación y una vasocontricción. Hubo las dos cosas, que es cuando tú tienes un choque de energía, sí, y que no la puedes controlar, porque por sobre todas las cosas el régimen está adornando el panorama para hacerle creer a la gente que puede volver a invertir en un país donde no hay derecho, ni siquiera no hay libertad, hay ley. Y no hay seguridad, no, y no hay ley. Total, pero mira, vamos a ver qué nos dice Amar Sahara también, claro, acerca, sí, de esto, porque ya que la neurooratoria nos habló clarito, ¿qué nos dicen los astros? Mercurio retrógrado. Pero no, pero hay un tema sumamente importante que definitivamente tenemos que darnos cuenta, es que la verdad va a salir siempre y que siempre deben haber personas dispuestas a decirla, a mostrarla. Y por supuesto yo voy a abrazar como ciudadano venezolano al presidente de la República de Colombia por ser siempre tan directo. Así es, él defiende a los suyos y a su vez defiende a la democracia, y de todo esto los venezolanos tenemos que agarrar consejo. Amén. Con estas palabras nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Chica al Día.